Tiene la palabra el diputado Pablo Torello. Gracias, presidente. Yo lamento que este proyecto haya entrado como entró, a los atropellos y con un apuro enorme por ser tratado. Tanto es así que si sale hoy, mañana mismo lo tratan en Senado. Yo lamento porque la verdad que podríamos haber trabajado juntos y haber empezado, como dijo el presidente de la Nación, Fernández, podríamos haber empezado con el diálogo a que él tanto llamó, pero que no lo estamos viendo. Yo quiero hablar un poco sobre este gobierno que está proponiendo una reactivación productiva. Pero es una reactivación productiva bastante particular, porque la verdad que empieza metiéndole un impuestazo brutal a los sectores productivos. Por lo tanto, si alguno en una próxima locución lo puede explicar, yo se lo agradecería. Y vuelven a atropellar a un sector que es responsable del 60% del ingreso por exportaciones, y recién estaban hablando de la cantidad de dólares que necesitamos, y este sector es el que los produce. Y los produce en muy buena forma. Y habiéndole sacado impuestos, cuando nosotros fuimos gobierno, demostraron la reacción, la producción, el trabajo que generaron, y hoy tenemos 16.000 millones de dólares de balanza comercial favorable, justamente porque están creciendo las exportaciones. Este gobierno nuevo parece tener una especie de ensaneamiento con el sector, con medidas que ya fracasaron, ya lo sabemos todos. Tuvimos un evento en el 2008, que se lo podrán acordar, que duró casi 6 meses. La realidad que el sector está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero no de esta manera. Se pide un esfuerzo solidario a los que producen y arriesgan, a los jubilados, a la clase media. Pero la política vuelve a demostrar, el sector público y la justicia también, que no están dispuestos a hacer su propio ajuste solidario, como ellos siempre lo llaman. Hay que hacer un ajuste, pero siempre es con la ajena, no con la propia. Tiene que quedar claro que el centro de estas medidas es un impuestazo que implica un aumento impositivo del 2% del PBI. Cuando uno dice 2% del PBI, no sabemos qué, son 9.000 millones de dólares por lo menos. Es una exacción a la gente que trabaja, que invierte y que tiene algún bien que es pocas veces visto. Y este gobierno dice que es un gobierno que viene a defender a la gente, que le iba a llenar la heladera, que le iba a aumentar los sueldos. El campo nos respondió con más trabajo y producción. Hoy tenemos una presión impositiva de alrededor del 55%. En diciembre del 2015 teníamos una presión impositiva del 95%. Con esto vamos a estar muy cerca del 80% otra vez. Señores del oficialismo, no queremos tener un problema. El sector agropecuario es un sector que quiere trabajar, no quiere que lo expolien como lo quieren hacer ahora nuevamente. También se quiere instalar que no quiere pagar impuestos el sector, lo cual no es cierto. Lo que discutimos es el estrangulamiento financiero que se le genera con estas cosas. Hoy el sector aporta 6.000 millones de dólares y con esto quieren recaudar 1.500 millones de dólares más. Y ni siquiera están teniendo en cuenta que este impuesto que están poniendo prácticamente no va a servir para esta campaña que viene, ya que el trigo está vendido, más del 70% del maíz y el 20% de la soja. El gobierno incumplió porque le prometió a la mesa de enlace que cualquier medida que iba a tomar iba a hablar con ellos antes y se enteraron por los diarios de esto. Otra cosa es que estamos cambiando las reglas de juego en el medio de la campaña. Tampoco se está contemplando que tuvimos un invierno, una primavera extremadamente secos, que los pronósticos son malos y que probablemente entremos en una campaña nuevamente de una sequía enorme. Los efectos de estas medidas ya a la producción ya lo sabemos, porque ya nos pasó. Volvemos al monocultivo de soja, la falta de rotación, la destrucción de nuestros suelos, con el impacto que eso tiene. Además de estas medidas, desalienta la producción de los cultivos que más dólares generan, como el maíz y el trigo, y volvemos al monocultivo de soja. El caso de la carne es más o menos lo mismo. Tenemos 3 o 4 años de planificación hacia adelante, poniéndole retenciones, derechos de exportación, no vamos a ir a ningún lado. Ni hablar de ahora que se habla todo el mundo del tema ambiental. Con el tema ambiental también volvemos, con recursos escasos, a destruir nuevamente nuestros suelos.
Lo que yo estoy, lo que quisiera pedirle es a los diputados de las provincias productoras que tengan en cuenta que su gente, que es gente de, que vive en el campo, que genera arraigo, que genera vida en los pueblos. Así que les pido por favor que nos acompañen para, no digo rechazar, pero sí para dejar los derechos de exportaciones como estaban con el gobierno anterior. Así que vamos a pedir su colaboración con eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado.